Videos para el maestro. Artes, música, tercer grado. Bloque 3. Eje, apreciación estética y creatividad. Timbre y género musical. Maestras y maestros, bienvenidos a este programa. Mi nombre es Víctor Gabriel Sánchez y hoy platicaremos sobre los elementos de la música y su uso en nuestros proyectos artísticos. El timbre es la cuarta cualidad del sonido y es a la vez una herramienta fundamental para la creación e interpretación musical. Debemos considerar que en la etapa del desarrollo humano, la adolescencia conlleva muchos cambios biológicos y estos a su vez repercuten en el cambio de voz del alumnado. Por ello es importante valorar y seleccionar adecuadamente el repertorio y práctica vocal a fin de favorecer la autoestima y buena calidad interpretativa. ¿Cuáles son los elementos básicos de la música? Para iniciar, haremos un repaso de los elementos de la música. El primero de ellos es el ritmo, que es la combinación de sonidos y silencios en un tiempo y secuencia determinada. A continuación, tenemos la melodía, que es la sucesión de sonidos que implican altura, es decir, la combinación de agudos, medios y graves en una secuencia lógica. El tercer elemento es la armonía, que se define como la construcción sonora de varias voces al mismo tiempo en una organización lógica. El cuarto elemento, que es tanto una cualidad del sonido como un elemento de la música, es el timbre, que nos permite identificar quién o qué produce el sonido. Aquí en la guitarra es buscar posibilidades tímbricas con diferentes elementos. ¿Cómo trabajar con el elemento tímbrico? Una actividad muy práctica es poner en juego los objetos sonoros en ensamble. Primero, invitar a descubrir el entorno sonoro a los alumnos para poder experimentar con los elementos que lo rodean. Esto permite a los estudiantes identificar las diversas sonoridades que cada objeto produce y de ahí se relaciona con los instrumentos musicales y sus timbres característicos, que se pueden utilizar según se requiera en las melodías. Con ello, se llegan a reflexiones y conclusiones acerca de que la particularidad de su sonido depende de su construcción y la forma de ejecución. Cada estilo musical lleva en sí la forma de concebir la vida, de disfrutarla, pero también expresa las formas y materiales que están a su alcance para poder expresarse sonoramente.
el mariachi, la tambora, los sones, las chilenas, entre tantos otros géneros, conllevan un variado uso de timbres producidos por los instrumentos que utilizan y en ellos se expresa la diversidad de las culturas. ¿Cuáles son los instrumentos musicales más utilizados en su entorno? Los invitamos a que reflexionen y utilicen los diversos timbres que les rodean para enriquecer sus proyectos artísticos. ¿Qué instrumentos participan en el género que más les gusta? Si tuviera que escoger uno, ¿cuál sería? Esperamos que estas sugerencias hayan sido de utilidad para ustedes. Me despido. Hasta la próxima.